Good morning, ladies and gentlemen. I invite you to take your seats. I want to welcome you to the 26th meeting of the Committee of Experts. And to open the ceremonies, we have the um, Assistant Secretary General who came in representation of the uh, Secretary General who has a very complicated um, agenda today. Um, before we start, and I pass the words to our um, Assistant Secretary General, I would like to ask for a minute of silence in honor of our um, of Mr Michael Thomas who has who has been working with us and is a member of the um, Secretariat for many years. Um, so I ask you to join me in one minute of silence please. Gracias, everyone. Without further ado, I invite um, His Excellency Mr. Néstor Muy buenos días a todas y a todos. Good morning, everyone. Distinguidos miembros del Comité de Expertos del MESICIC, Distinguidos embajadores, representantes permanentes y representantes alternos, Señoras y señores, estimados amigos y amigas, es un honor para mí participar por primera vez en este comité de expertos del MESIC desde la capacidad de secretario general adjunto, ya que en algunas ocasiones antes tuve el honor de representar a mi país desde la CIA de Belice, mi país de origen. Esta, esta reunión constituye su vigésima sexta reunión el que demuestra no solo la continuidad de sus importantes labores, sino el compromiso permanente de nuestros estados para fortalecer la cooperación contra la corrupción en el marco de la Convención Interamericana en la materia. En la OEA no solo fuimos pioneros con la adopción de este tratado, sino que hemos dado importantes progresos en este campo en el marco de este mecanismo de cooperación recíproca. Sin perjuicio de ello, es necesario continuar avanzando y generando nuevos resultados concretos. En la presente ocasión, este comité cuenta con las recomendaciones que les ha hecho su máximo órgano rector, la Conferencia de los Estados Parte, que se reunió en diciembre. En esta oportunidad, también van a producir ustedes los primeros resultados de la quinta ronda de análisis de la implementación de la convención el trabajo de ustedes como integrantes de este órgano técnico del Mesicic es muy importante para que nuestros países puedan enfrentar eficazmente la corrupción a ustedes orientados por los principios de la convención interamericana contra la corrupción y del Mesicic les corresponde evaluar los problemas que tenemos en nuestros marcos jurídico-institucionales para enfrentar la corrupción y formular recomendaciones concretas para que se corrijan las fallas encontradas. El que nuestros estados puedan contar con leyes adecuadas para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción es fundamental para combatir efectivamente este mal. También lo es el que las instituciones encargadas de su aplicación tengan la capacidad de hacerlo de manera contundente. Esto se debe reflejar en una, disu en una disuasión efectiva para que quienes se vean tentados a incurrir en actos de corrupción se abstengan de hacerlo en mejores instrumentos para detectar oportunamente tales actos, en investigaciones rigurosas y ágiles de los mismos y aplicación de severas sanciones proporcionales a los graves daños que causan, y por supuesto, en la reparación integral de tales daños. En sus cuatro rondas anteriores, el Comité ya ha avanzado en ayudar a nuestros países, a fortalecer sus instrumentos para prevenir la corrupción, como lo son las normas en materia de conflictos de intereses y preservación de los recursos públicos, mediante recomendaciones concretas que han propiciado que los estados del Messic en su conjunto hayan desarrollado 403 acciones para el mejoramiento de tales instrumentos que van desde la adopción de nuevas leyes, el aprovechamiento de nuevas tecnologías, la implementación de programas de capacitación y la realización de actividades de cooperación internacional en la materia. El comité también se ha ocupado de los instrumentos para la detección de actos de corrupción, como los sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos de los servidores públicos los cuales son de gran utilidad para detectar conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito. En atención a las recomendaciones del Comité, los estados del Messissique en su conjunto han desarrollado también 132 acciones para el mejoramiento de tales sistemas. Además, el Comité adoptó una ley modelo que les ha, serv les ha servido de guía para legislar en esta materia. En cuanto a la investigación y sanción de actos de corrupción y la reparación de sus daños, el comité en su ronda anterior analizó integralmente los principales órganos de control superior de los estados encargados de hacer efectiva la responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial de los autores de actos de corrupción. En total, el comité examinó 139 instituciones, entre las que se encontraban Cortes Supremas de Justicia, Fiscalías y Contralorías. A todas ellas les formuló recomendaciones para mejorar su, efic su eficacia, para sancionar a los corruptos y hacerlos reparar el daño que le han causado al patrimonio público. Además, el Comité, consciente de que la lucha contra la corrupción es de todos, se ha ocupado de estimular la participación ciudadana en esta lucha, no sólo a través de las recomendaciones que le ha formulado a los Estados y que han propiciado que estos hayan desarrollado 525 acciones para el mejoramiento del acceso a la información y de los mecanismos de consulta y de vigilancia ciudadana de la gestión pública sino también, dando ejemplo, como lo demuestra el que en las 30 visitas in situ que realizó en la ronda anterior hayan participado 189 organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de asociaciones profesionales, académicos e investigadores. La utilidad del trabajo de este comité ha sido reconocida por diversas organizaciones. Así, por ejemplo, el Centro de Recursos Anticorrupción U4 señaló que sus recomendaciones han sido utilizadas por actores gubernamentales y de la sociedad civil para fortalecer las agendas de transparencia y combate a la corrupción. Un estudio realizado en el marco de Open Society Foundations indicó que el Messic es más ventajoso que otros instrumentos internacionales. Y un artículo publicado en el George Mason Journal of International Commercial Law expresó que sus informes son muchos los, mucho los análisis más exhaustivos. Si bien lo anterior sirve para indicarnos que estamos avanzando en la dirección correcta, también debemos reconocer que aún nos queda un largo camino por recorrer para obtener los resultados esperados. La implementación de las recomendaciones que la Conferencia de Estados parte de este mecanismo ha hecho en su última reunión contribuirá en muy buena medida al logro de lo anterior. Permítanme referirme brevemente a las que consideramos como algunas de las acciones más importantes que se derivan de dichas recomendaciones. El Comité debe continuar analizando a profundidad los marcos jurídico-institucionales con los que nuestros Estados enfrentan la corrupción e impulsar su adecuación para que respondan eficazmente a los nuevos desafíos que se vayan presentando como consecuencia de la evolución del fenómeno de la corrupción, tales como el surgimiento de nuevas, variadas y cada vez más sofisticadas maneras de comisión de actos de corrupción y de ocultamiento de su producto. El comité debe además hacer un seguimiento cada vez más minucioso de la implementación de sus recomendaciones. Si bien en su conjunto, en lo que respecta a la primera ronda, los estados han implementado satisfactoriamente el 42% de tales recomendaciones y han dado avances significativos con relación a un 38%, por, 38 de las mismas, sobre el 20% restante, no han reportado aún información sobre avances al respecto. El comité debe avanzar aún más en la elaboración de herramientas de cooperación para ayudar a los estados parte a implementar las recomendaciones que les ha formulado. A las leyes modelo sobre producción protección de denunciantes de actos de corrupción y declaración patrimonial y de intereses de quienes desempeñen funciones públicas, se deben sumar otras, por ejemplo, en materia de prevención de conflictos de intereses. Para garantizar la profundidad de su análisis, el comité debe continuar practicando visitas in situ y disponiendo lo necesario para poder analizar no sólo las medidas adoptadas por los estados para implementar las recomendaciones que les ha formulado sobre una materia de la convención sino también todos los nuevos desarrollos relativos a dicha materia para verificar su adecuación y eficacia y formular las nuevas recomendaciones a que haya lugar el comité se debe fortalecer como forro para el intercambio de buenas prácticas y para el tratamiento de temas de interés colectivo, tales como el de la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate a la corrupción, la cooperación jurídica internacional no penal en el combate a la corrupción y el intercambio de experiencias sobre casos prácticos de corrupción de trascendencia internacional. Por otra parte, Quiero recabar en la importancia de las disposiciones de la convención cuya implementación será analizada en esta quinta ronda y de las materias sobre las que versaron las recomendaciones de la segunda ronda a cuya implementación se le está haciendo seguimiento. Todo ello se verá reflejado en los informes que ustedes adoptarán en esta reunión con análisis y recomendaciones sobre esas materias correspondientes a Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú. Quiero hacer un reconocimiento a estos países y a los que integran los subgrupos de análisis de los mismos por el trabajo que con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESIC han realizado, el cual ha incluido la práctica de visitas in situ a todos estos países. Quiero también hacer un reconocimiento a Costa Rica, Ecuador, a México y a Honduras por su colaboración con el comité y con la Secretaría Técnica del Messicic en la preparación de las visitas in situ que les, que les practicarán el próximo mes. Mi reconocimiento a Honduras, además, por su respaldo a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que acabamos de lanzar en ese país, en la cual un componente importante de la misma está relacionado con el apoyo a la implementación de las recomendaciones que este comité le ha formulado a ese país finalmente quiero aprovechar esta ocasión para reiterarles el apoyo de la secretaría general de la oea al mesic en la nueva visión estratégica de la organización se señala expresamente el combate a la corrupción como una de las áreas a priorizar y por esto continuaremos haciendo todo lo necesario para fortalecer este mecanismo, con la seguridad de que con ello estaremos fortaleciendo también la capacidad de nuestros países para abatir con mayor eficacia el flagelo de la corrupción que tanto daño nos causa. Agradezco su atención y les expreso mis mejores deseos para el éxito de sus trabajos. Muchas gracias. Excellency, thank you for those remarks, which bring, which highlights the work that this uh, honourable committee has been doing, is doing, and is expected to do um, in the future. We also take the opportunity to thank the Gen office of the general secretariat for the support it has been giving us throughout the course of the work of this <coughs> honourable committee. So, thank you, Your Excellency. Our, um, His Excellency will depart at this moment, so I ask you to kindly remain in your seats while we um, allow him to leave. Thank you.